Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Todos somos iguales, todos somos diferentes. Curso de inclusión para familias con hijos con discapacidad. Nuestra Constitución dice en su artículo 26, la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y será incluyente. Es decir, todos tenemos derecho a la educación inclusiva. Sin embargo, esto no siempre fue así. La inclusión educativa es un derecho por el que bregaron muchas personas y muchas instituciones en Guayaquil durante bastante tiempo, y aún hoy que se ha avanzado tanto, queda mucho por hacer. Por otra parte, para que los esfuerzos de la inclusión educativa funcionen, es necesario fortalecer la relación entre los padres y los docentes. Sobre este tema comenzaremos a aprender en este capítulo. Mi nombre es Marisabel Manrique y los invito a compartir el capítulo número 15 de este curso. Todos somos iguales, todos somos diferentes. Inclusión para familias con hijos con discapacidad. De Aprendamos. En el capítulo de hoy iniciaremos un nuevo tema, la inclusión escolar. Aprenderemos la importancia de una buena relación entre familias y docentes para que el proceso de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad sea exitoso. Conoceremos la opinión de muchas madres preocupadas por este tema. Acompañaremos a los docentes regulares en capacitaciones especiales y conoceremos tres casos exitosos de inclusión escolar, los de Priscila, Aarón y Sabino. Como dijimos en los primeros programas de este curso, en el camino de la inclusión, el rol de los padres y hermanos, así como el de la familia extendida, resulta fundamental. Pero cuando la persona con discapacidad debe comenzar su etapa educativa, la red de apoyos de la que puede servirse la familia es otro componente de vital importancia. En este sentido, los primeros pasos hacia la inclusión educativa con las personas con discapacidad los dieron las escuelas especiales, que llegaron incluso a recibir a niños con problemas de aprendizaje, ya que las escuelas regulares no sabían qué hacer con ellos. Aprendamos entonces un poco más sobre el rol de las escuelas especiales y el impulso que le han dado a la inclusión educativa en las personas con discapacidad. Entre los años 1950 y 1960 surgieron en Guayaquil varias organizaciones no gubernamentales y movimientos de profesionales visionarios que crearon las primeras escuelas especiales. Nace la Escuela Municipal de Audición y Lenguaje y la Escuela Municipal de No Videntes, ambas patrocinadas por el Club de Leones y luego entregadas al municipio de Guayaquil. También nacen otras instituciones como Facinarm, ACENIR, IMPAL y CERLI. A partir de esos años, se dan dos tipos de escuelas, las escuelas regulares y las escuelas especiales, que se crearon para atender a niños con discapacidad. Hoy profundizaremos en el trabajo de la Escuela Especial para No Videntes, constatando que el impulso de la educación especial sigue hoy más vigente que nunca, a través del Plan de Inclusión Escolar que da apoyo a escuelas y colegios fiscales y privados. En ese marco, la Escuela 4 de Enero trabaja con las familias para lograr incluir a los hijos no videntes en diferentes escuelas regulares. Muy buenos días, padres de familia, señores profesores. Tengo el gusto de presentarles a Margarita, la magíster Margarita Villacrés, que es la persona que va a dar un tema en la charla sobre el rol de los padres de familia en la educación de los hijos. Buenos días a todos. Es un placer tenerles y conocer a las mamás nuevas. Es importante tener muchísima colaboración de los padres para poder continuar adelante. Soy una persona con discapacidad adquirida.
A los 12 años de edad, por un accidente, me quedé completamente sordociega. Desde ahí hice toda mi vida de estudiante personal y profesional como una persona sordociega total. Por lo consiguiente, yo les entiendo el coraje que tienen los padres cuando son rechazados los hijos, porque a mí también me rechazaron. Son ustedes los primeros padres que en realidad están dentro de esa lista de posibles chicos que se vayan a integrar a las escuelas regulares. Esta parte es una parte de la sensibilización, de conversar con ustedes cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus expectativas frente a la nueva escuela donde va a integrar sus chicos y las expectativas que tienen con respecto al Centro de Atención con Discapacidad Visual. Si sus hijos tienen el privilegio de irse o integrarse a una escuela regular, ustedes tienen que explicar o ver qué necesidad tienen dentro de la escuela. Y es importante que ustedes nos digan cuáles son sus temores y sus expectativas con respecto al tema de la integración. Si por mí fuera, yo pasara atrás de mi hijo sentada ahí, viendo que nadie me lo empuje, pero yo no puedo estar en ese plan. Tengo que dejarlo, que el niño se desarrolle por sí solo. Y entonces voy a hacer la prueba, a ver si lo pongo en esa escuelita, para ver si él, los primeros días, ver cómo se vaya adaptando en esa escuelita. Y mi otra inquietud es que si la maestra van a ir, ¿de qué forma van a ir allá a la escuela? ¿Cómo es el día de la semana? ¿Cuánto a la semana? ¿Si van a ir las profesoras a enseñar? ¿Y qué días son las maestras que vienen acá? Y si un padre también se puede incluir en ese taller también para poder uno ayudar a sus hijos, tanto en la escuela como en la casa. Bueno, como cualquier otra mamá que tiene un chico con discapacidad visual, el miedo principal que tengo es el rechazo de los compañeros. En efecto, no sé qué tanta predisposición y buena voluntad haya de ese profesional para adaptar los materiales. Entonces, son los dos miedos básicos y principales que tengo en cuanto a la inclusión. Es importante que los padres de familia tengan siempre a la mano dos tipos de leyes: la Ley de Discapacidad y la Convención de Protección a los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con estos dos instrumentos legales, ustedes pueden luchar con más bríos todavía. En mi tiempo no había eso, y mis padres lucharon como leones sin armas, pero lucharon. Todo esto que ustedes han expresado era importante para nosotros saber qué es lo que sienten ustedes con respecto a este nuevo reto o a esta nueva integración a una institución nueva para ellos. Entonces, los profesionales lo van a ir llamando, vamos a tener otra reunión en la cual vamos a ir viendo las escuelas por sector, porque ustedes saben que se viene el proceso de matriculación en los diferentes establecimientos y nosotros ya tenemos que tener un trabajo por lo menos ya realizado con las instituciones que van a acoger a sus niños. Estamos viendo el capítulo 15 del curso de inclusión para familias con hijos con discapacidad, aprendiendo sobre la importancia de la inclusión escolar para las personas con discapacidad. En la próxima clase seguiremos abordando este tema, retomando la importancia del vínculo entre padres y docentes y revisando algunos casos exitosos que nos sirven de estímulo para lograr una educación más inclusiva. Aprendamos Informa. La Escuela Municipal de Audición y Lenguaje se especializa en la educación preescolar y primaria de los niños con discapacidad auditiva. La escuela brinda una educación integral que promueve el desarrollo cognitivo, artístico, deportivo, social y laboral de la población con discapacidad auditiva. Sus maestros y profesionales están capacitados para apoyarlos en su inclusión educativa y social, proporcionar terapias de lenguaje, apoyo psicológico y psicopedagógico. Para mayor información sobre los servicios de esta escuela municipal, usted puede dirigirse a Calicuchima entre Carchi y Tulcán
o comunicarse con los números de teléfono que figuran en pantalla, 245-2231. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Continuamos con el capítulo 15 del curso de inclusión para familias con hijos con discapacidad, aprendiendo que para que los esfuerzos de inclusión educativa funcionen, es necesario y fundamental fortalecer la relación entre los padres y los docentes. También es recomendable que los docentes y directivos de las escuelas regulares busquen alternativas de capacitación que les brinden herramientas y conocimientos útiles para hacer de sus instituciones educativas espacios de eficaz inclusión. Compartamos una experiencia. Los docentes se capacitan. Luego de conocer el Plan Estratégico de Inclusión Escolar para alumnos no videntes en diversas escuelas y colegios regulares, quisimos averiguar el modo en que se capacita a los docentes de instituciones regulares para que su labor en las aulas sea más inclusiva. Comenzamos primero con el taller de prevención de la discapacidad. Después hicimos el taller de baja visión. Hicimos el taller de clases demostrativas, vinieron los docentes regulares, vinieron acá a nuestra institución a ver cómo nosotros impartíamos las clases. Después nosotros hemos dado el taller de adaptaciones curriculares y elaboración de material didáctico. Este es el de braille que estamos ahorita dando y el próximo va a ser del área de matemática, lo que es ábaco, cubarismo y lo que son adaptaciones a la matemática. Vamos a ver la primera serie del sistema braille. Entonces, para este trabajo, las compañeras van a entregar una hojita en donde están marcados los 6 puntos, en donde ustedes van a ir marcando, van pintando la ubicación de cada punto. Vamos a ver primeramente la primera serie del sistema braille, que es de la letra A hasta la J. Algunos docentes regulares, como Ana María y la maestra regular María Auxiliadora, no perdían detalles de las explicaciones de las maestras itinerantes. A ver, la maestra itinerante es la que hace el seguimiento de los estudiantes en las instituciones regulares. Ese seguimiento consiste en apoyar a la maestra para que la educación de nuestro estudiante con discapacidad sea más fácil y se pueda integrar mejor a las escuelas regulares. Luego tenemos la E, que es punto 1 y punto 5. La F, 1, 2, 4. La G, 1, 2, 4 y 5. Luego de la clase teórica, llegó un poco de práctica. El punzón se coge de esta manera, dense cuenta, ¿sí están viendo? ¿Para qué? Para que uno tenga la facilidad de poder mover la muñeca. Si lo cogemos así, o lo cogemos así, o lo cojamos así, ¿qué pasaría? Nos vamos a cansar y nos va a doler. Nos va a doler. Va a llegar un momento que, ¡ay, escribir braille, qué horrible que es! La maestra María Auxiliadora se esfuerza en aprender para así estar más preparada para incluir en su clase a Priscila, una niña no vidente. Un caso similar es el de Ana María, quien tiene en su clase a Aaron, un niño con múltiples discapacidades. Claro, ya yo poder trabajar con Aaron mejor, porque ayudarle. Y los exámenes, ya le puedo hacer los exámenes con el sistema de braille. Ya no tengo que hacerle las preguntas como yo le hacía o lo tomaba oral. Entonces ya aprendiendo con esta capacitación, ya puedo enseñarle a hacer la hoja del examen, del aporte, la lección, lo que es. Le doy la hojita a él en braille, entonces él me va contestando. El maestro nunca debe quedarse ahí estancado, sino que debe seguir aprendiendo más cosas para poder saber más de lo que ya sabemos. Algunos padres en ocasiones ven al docente como el malo de la película o esperan que haga milagros. Son actitudes que no ayudan a su hijo.
Acuérdense de que esto es un trabajo en conjunto, de colaboración, y cuanto antes se aclaren las formas de apoyarse mutuamente, mejor le va a ir al niño. Ustedes, padres, han estado con su hijo desde que nació y tienen mucho que contarle a los maestros. Son los expertos en su hijo. Lo que saben puede ayudar mucho a la maestra. Las cosas que le molestan, lo que le gusta, lo que le da miedo o lo que lo irrita. Con esos datos, la profesora puede intervenir más exitosamente cuando desee ayudar al niño, como en los casos que presentaremos a continuación. La inclusión escolar de Priscila y Aarón. Evelina es una de las maestras itinerantes de la Escuela 4 de Enero. Forma parte de un equipo de especialistas con mucha vocación de servicio. Hoy es martes y toca la visita al aula de Priscila, una niña no vidente. Mi labor es ahí ayudarle a la maestra. A veces la apoyo en el salón con algún trabajo del estudiante o también le indico sobre algunas adecuaciones que le tiene que realizar en el trabajo para que la niña pueda tocar con sus manos porque es una niña ciega. ¿Te gusta la escuela, Priscila? ¡Sí! ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? ¿Qué es lo que te gusta? El salón de rincón. ¡Priscila! ¿Cómo estás? En el aula la esperaban sus compañeros y María Auxiliadora, una de las docentes que recibe capacitación en la Escuela Especial Municipal. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¡Bien! ¡Bien! Noelia. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Prichi, buenos días. ¿Por qué tienes la cabeza agachada, Prichi? A ver, sentadita, a ver. Mira. Las visitas de Evelina ya son parte de la rutina de inclusión en el aula. Agachar la cabeza, ¿ya? Con las manitos ahí, así tiene que sentarse. Su aporte en la clase es de gran ayuda para la docente regular y para que Priscila pueda aprender a la par de sus compañeros. ¿Te ves? ¿No estás trabajando? ¿Qué vas a trabajar? ¿Ya te dijo la mía que vas a trabajar? Me van a poner mandil. ¿Te van a poner mandil? ¿Ya mejor te ponen el mandil? Con pintura voy a hacer vas así. ¿Vas a hacer trabajo con pintura? Sí. Aquí es plastilina, algodón, témpera. ¿Y estas cositas? No, yo voy a poner témpera ahí. Ya se queda. Te van a traer la goma, pero primeramente vamos a utilizar. Yo quiero utilizar primero. ¿Esto qué? Plastilina. Y este es el algodón. Este es el algodón. ¿A dónde le vas a poner el algodón? Priscila está a gusto en su clase y mucho mérito tienen ellas tres. Bueno, aquí le presentamos a la mamá de Priscila, ella se llama Marta Rocafuerte. Hola, ¿qué tal? La profesora de Priscila, María Auxiliadora Datos. Hola, buen día. Con la mamá de Priscila nos conocemos por el trabajo de la niña durante 2 años que le hago la itinerancia a la niña y le doy el apoyo. Mi mayor miedo este año fue la maestra, pero la maestra porque ella es nueva. O sea, nunca ha trabajado con niños con niños especiales, pero con el apoyo que yo le di, le hablé, le pregunté, le dije, Miss, dígame todo lo que usted necesite saber, dígamelo. Bueno, mi principal miedo o temor cuando yo llegué es que se va a caer, o que esto no va a poder, será que esto le va a ayudar, pero como se dice, Priscila es muy inteligente, o sea, ella se le explica y ella capta rapidísimo, le gusta trabajar. Entonces, ¿cómo yo rompí ese miedo? Aventándome, o sea, vamos a ver, vamos Prisi. Y me di cuenta que sí, que ella podía y que da para mucho más y que, o sea, ella es súper inteligente. Acompáñame. No. La inclusión escolar de Priscila está en marcha y la aceptación de sus compañeros da cuenta de eso. A ver, adivina dónde está mi mochila. Aquí. ¿Dónde? A ver, espérate. Déjame ver.
si traje lo que traje ayer. Espera, deja ver. Mira. Vamos a jugar. En general creo que es necesario el apoyo de padres. Porque en primer lugar los padres conocen muchísimo a sus hijos y saben sus capacidades, saben hasta dónde puede responder, ¿no? Hasta dónde puede dar ese niño. En segundo lugar, si hablamos desde el lado de Priscila, creo que somos unos padres muy, muy comprometidos con sus necesidades. Es muy extraño o es muy poco común encontrar padres así. Ellos incluso están muy al tanto de cuáles son las acomodaciones a nivel didáctico, a nivel pedagógico que tiene que hacerse, ¿no? Y ellas hasta las hacen en muchos momentos. Esto es indispensable. Yo creo que los chicos, si no tienen el apoyo de los padres, de los hermanos, de su familia, primero, antes que el apoyo, la aceptación. Mientras tanto, en una escuela fiscal del sureste de la ciudad, Aarón estaba por recibir una nueva clase con el apoyo de Nancy, otra maestra especial e itinerante. Hago la visita de itinerancia para indicarle a la docente qué material concreto puede utilizar en cada tema, adelantándonos a cada tema de la clase. Aarón tiene 9 años y una seria discapacidad visual y motriz. Buenas tardes, estudiantes. Hoy día nos toca el examen de... ciencias. Muy bien, de ciencias naturales, ¿no es cierto? La docente regular Ana María sabe que la inclusión es un proceso largo y continuo. Y que cuando más se involucren los padres y docentes, mejores serán los resultados. Del año, ¿no es cierto? Ellos necesitan el apoyo de su madre. Y entonces yo sí estoy, las felicito a las dos, porque son unas mujeres muy trabajadoras y que han ayudado a sus niños. Han ayudado mucho y yo las felicito y siempre les he dicho que, o sea, me alegro de que ellas estén con sus hijos. Ya usted ve, observa el gráfico, si sale esa pregunta en el examen, ¿usted qué tiene que hacer? Solamente observar, realizar y colocar el nombre de cada estación. Vamos a la tercera pregunta. A ver, vamos ahí, ahí. Cálido. Otra, cálido. Muy bien. ¿Aarón? ¿Qué llama la Sonia? Sonia. Cálido. ¿Ya? Grita aquí. Insular. Cálido. Muy bien. Para mí la inclusión escolar es la mejor oportunidad que se le puede dar a los niños. Porque incluirlos en las escuelas regulares es tratarlos igual a todos. Y lo mejor es la igualdad entre los niños. Lo ideal es que los padres, la profesora, el niño y la maestra auxiliar, si es que la hubiere, formen un equipo con un plan definido de los apoyos que brindarán al estudiante incluido y así lograr los objetivos que juntos se hayan propuesto. En la página 163 del libro encontrarán una serie de sugerencias muy útiles bajo el título ¿Qué hacer como papás? Y unas páginas más adelante les propondremos prestar mucha atención a algunas vivencias familiares donde se plantean situaciones a veces difíciles que se dan cotidianamente en el ámbito escolar y luego les proponemos soluciones paso a paso. Los invito ahora a conocer un exitoso caso de inclusión escolar. La inclusión escolar de Sabino. Apenas llegamos al colegio, nos topamos con una de sus psicopedagogas. Yo soy la psicopedagoga de Sabino. Vamos ahorita a la clase de animación a la lectura, donde Sabino se integra bastante. Thank you.
A ver, Sabino, vamos a recortar. Ven. Siéntese ahí. Tiene que recortar lindo. Póngale su nombre. Y la trae acá para recortarle. ¿Te pusiste el nombre de Fernando? Ya, bote la basura, arregle el material y vale en silencio. Sabino avanza seguro en el complejo mundo de la lectoescritura. Luego leyeron un poco en pequeños grupos, hasta que se sumó la profe. ¿A ti te asustan los dinosaurios, Sabino? ¿Te asustan los dinosaurios? Si a usted se le aparece un dinosaurio, grita. Rafaela, tú, si se aparece un dinosaurio, ¿tú gritas? El pobre dinosaurio estaba todo asustado, por eso decidimos llevarlo a la casa. La vuelta a casa fue muy curiosa. Mamá y papá no tuvieron ningún inconveniente en que el dinosaurio se quedara con nosotros por un tiempo. Podría dormir en el huerto. A la mañana siguiente, nuestros padres... Bueno, para nosotros la inclusión escolar es parte de nuestra filosofía desde el inicio de la fundación del colegio. No es un criterio que se ha impuesto legalmente en nuestra institución, sino que ha sido parte de nuestra filosofía por una sencilla razón. La filosofía sostiene la no discriminación. La no discriminación significa que todos los estudiantes o todos los niños y los jóvenes deben encontrar una respuesta a sus necesidades en la institución escolar, porque el derecho a la educación es universal. No dice solo para quienes tienen, solo para quienes saben, sino que es universal. Entonces, desde el inicio de la creación de nuestra institución, teníamos considerado la inclusión por esas razones. Ya, a ver, ahora sí vamos a ubicar las banderas. Sabino, a ver, vamos a ubicar la bandera de Ecuador. Vamos. Vamos a pegarla encima del país. Encima del país, de Ecuador. Esa es la bandera. Vamos. No, Ecuador. ¿Dónde? No, encima del país. Cada uno utiliza la... Aquí está el país, Sabino. Ahí va pegado. Muy bien. Ya. Ahí está Ecuador. ¿Cómo se llama tu país, Sabino? Ecuador. Muy bien. A ver, vamos. Este cuaderno es súper personalizado. Los chicos trabajan en proyectos, o sea, todos los conocimientos y los conceptos son integrados en proyectos. Y este cuaderno es el cuaderno de Sabino, donde él registra sus experiencias. Es un cuaderno experiencial, anecdótico, donde él registra lo que él hizo en ese proyecto, porque en todos los proyectos todos tienen un rol particular. Y esto le muestra a él las experiencias en las que él ha participado directamente y el nivel de su participación. Eso le permite también repasar aquellos conocimientos y aquellos conceptos que se han ido trabajando cuando salieron de paseo por la ciudad, las cosas que vio a través de las fotos. Él va narrando y organizando sus ideas, que es una de las cosas, uno de los trabajos más duros que tenemos, ¿no? Fortaleciendo los vínculos entre ustedes, la escuela y los docentes, podrán trabajar también con los otros grupos que necesitan comprender mejor la inclusión y así lograr una educación que no solo integre a las personas con discapacidad, sino que también las incluya, dándoles la oportunidad de aprender a la par de todos. En el próximo capítulo seguiremos revisando experiencias de inclusión educativa. No olviden comunicarse con nuestro centro tutorial si tienen dudas sobre este tema. Los especialistas del proyecto Aprendamos siempre atenderán con paciencia y buena disposición todas sus inquietudes. Los espero en el próximo encuentro. ¡Chao!